Hola, mi nombre es Daniel Ulloa y esta presentación es telemetría de un CANSAT, enlace redundante con Software Defined Radio. Para contarles un poco sobre mí, les quiero decir que soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Soy miembro del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, IEEE, por ahí lo habrán escuchado de algún estándar. Y en mi universidad tenemos una rama estudiantil en la cual soy vicepresidente y bueno, realizamos actividades de afinidad al instituto y bueno, también les comento que en mis hobbies está la mecánica automotriz, la astrofotografía, que es algo que estuve haciendo ahora en esta pandemia, sacando algunas fotos del patio, robótica educativa y bueno, el diseño y fabricación con impresoras 3D. Van de la mano. También cazar satélites, así que es más que nada lo que va a esta charla. Acá les muestro algunos de estos proyectos. Por ejemplo, tengo ahí un generador trifásico que armé para una materia, diseñando un poco y luego imprimiendo en 3D los soportes. Después, astrofotografía, bueno, con una cámara sencilla de las compactas. Y todo, luego procesando en la PC, logramos, por ejemplo, imágenes de espacio profundo o también rastros de estrellas. En cuanto a la parte mecánica, bueno, en mecánica automotriz, motores es otro de mis hobbies. Y bueno, también en cierta construcción bien fierrera con metales. Por ejemplo, ahí pueden ver una antena parabólica construida totalmente a mano, que bueno, lamentablemente la tuve que desarmar por cuestiones meteorológicas, que era muy probable que termine volándose en el patio de algún vecino. Así que bueno, teniendo como estos conocimientos de base, la idea fue aplicarlos en un proyecto de una competencia universitaria iberoamericana, usando, bueno, los conocimientos del seguimiento de satélites amateurs, la fabricación de antena y el uso de receptores de software defined radio. Así que bueno, como otra de las partes de esta charla, vamos a ver la ingeniería inversa del protocolo de comunicación de un módulo HC12, que es un modulito que lo van a encontrar como un módulo para Arduino. Así que por eso fue utilizado en este proyecto. Esto es una historia que la quiero comentar de esta manera porque debido a la pandemia esta competencia fue suspendida. Comenzó a fines de 2019, la inscripción, teníamos que hacer un logo y bueno, formar un equipo multidisciplinario de mi universidad y la idea era participar a fines de mayo en esta competencia. Pero bueno, había que ir que clasificando, enviando distintos documentos, así que nos fue bastante bien, llegamos hasta la etapa 4, que fue la última y ya era prácticamente los últimos pasos para concretar este lanzamiento y pruebas del CANSAT. La idea en este caso era usar módulos de bajo costo de electrónica, no desarrollar algo ya que no había mucho tiempo, entonces había que usar lo que estaba disponible en el mercado. Para la parte de mecánica, desarrollar todas las piezas y luego imprimirlas, tenía que ser muy liviano, así que todo encajaba, iba muy bien. Así que, como decía, esto es una historia. Lamentablemente no tuvo fin. Pero bueno, estos son los personajes. Estaba buscando una plantilla para esta presentación y vi la temática del resumen de un libro. Así que bueno, tenemos que comentar de los personajes que tiene esta historia. Así que tenemos a Telemetría. Queremos saber qué es. ¿Cómo es la telemetría de CubeSats? También tenemos a CANSAT. Queremos saber para qué sirven, cuál es la carga útil, qué competencias de CANSAT hay. Luego, redundancia. ¿Por qué un enlace redundante es necesario? Y por último, Software Defined Radio, SDR. ¿Qué rol cumple un receptor de radio definida por software? Y bueno, ¿cómo vamos a decodificar datos? Así que estos son la parte de los personajes que están en el título de mi presentación, como para ir aclarando poco a poco de qué se trata.
Así que tenemos telemetría, que es la medición de magnitudes físicas, es decir, en un satélite puede estar midiendo radiación solar o distintos experimentos que se llevan a cabo, y luego se deben transmitir a una estación terrena o a un observador lejano, como dice la definición. Les cuento un ejemplo de una misión que ocurrió hace poco tiempo, llamada FOSSA-SAT-1, que a partir de la telemetría se pudo darse cuenta que había una falla en una de las antenas y fue por una medición en la que se encontró un cortocircuito. Así que fue una manera de entender qué le estaba ocurriendo al satélite. Y luego de un tiempo se detectó a partir de ciertas magnitudes en la aceleración que no coincidían con lo normal, y por esto se dio que el satélite estaba saliéndose de órbita por oscilaciones descontroladas. Así que la telemetría es muy útil en estos casos. Y bueno, información a transmitir por este proyecto era mucha y había que de alguna manera condensarla y transmitirla de a paquetes. Teníamos la aceleración en distintos ejes, presión, temperatura, latitud, longitud, también la posición de una carga secundaria, ya que en cierto momento este CANSAT debía desplegarse y conocer la ubicación de una pieza respecto de la otra. Así que toda esta información, llevándolo al ejemplo de un GPS, donde hay mucha información condensada en una sola sentencia, esto es lo que obtendríamos al conectar a través del puerto UART un módulo GPS. Vemos que hay caracteres que están separados por comas, indicando, por ejemplo, el tiempo, la latitud, la longitud. Así que esta idea era la que íbamos a utilizar para transmitir todos nuestros datos. Ahora, como un ejemplo de lo que se hace en satélites amateurs, por ejemplo, tenemos el satélite SITS-2, que transmite en código Morse, en modulación continua, un string con la telemetría. Lo que hace es, por ejemplo, la tensión de una de las celdas la va a codificar en tres caracteres hexadecimales, los cuales luego a partir de una ecuación de conversión se puede obtener el valor que está teniendo la batería. Entonces vemos que la información de alguna manera está condensada y luego, mediante un software, se podría decodificar todo el estado actual del satélite. Ese programa que se ve a la derecha es uno que es específico para este satélite, que alguien desarrolló de forma tal de poder conocer a partir de la transmisión y los caracteres cuál era el estado del satélite en general. Bien, CANSAT, algo le estuve comentando, pero veamos qué es un CANSAT y es prácticamente una lata de gaseosa. La mayoría de los CANSAT tienen la forma de cilindro liso, en el cual en su interior contiene distintas partes. La idea siempre es que tengan un retorno controlado, es decir, van a ser lanzados. En algunas competencias se lanza con un cohete, en este caso iba a ser lanzado con un dron de cierta altura, y la idea era que sobreviva a esa caída. Entonces, los CANSAT son una buena introducción a la enseñanza de tecnologías aeroespaciales en escuelas y universidades. En este caso, nuestro proyecto se veía algo así. Esa es la vista explotada. Si ven, abajo hay un huevo de gallina. Y sí, esa era la carga útil de nuestro satélite. Tenía que sobrevivir a una caída de 400 metros. Así que había que pensar todo una estructura que pudiera soportar vibraciones y un sistema que reduzca su velocidad. Y se llamaba autogiro, que ese iba a ser nuestro paracaídas, porque no se podía usar un paracaídas que todos conocemos, sino que nuestro paracaídas debía ser un sistema de autogiro. Así que primero tuvimos que buscar qué era un autogiro, porque la verdad que no teníamos idea, y vimos que era un invento de un español
Juan de la Cierva, y podría decirse que fue el predecesor al helicóptero, ya que esta tecnología luego fue utilizada para esto mismo. La idea es que con un motor se provea una velocidad lineal a través de una hélice y las aspas, como al tomar velocidad lineal, comienzan un efecto que se llama autorrotación. Esa autorrotación, a medida que se va incrementando la velocidad angular, se puede ajustar las palas, lo cual va a proveerle sustento a la aeronave. Así que en base a esto, debíamos aplicarlo a nuestro CANSAT. Bien, ahora competencias de CANSAT que hay. Esto a nosotros nos llegó como una información a través de comunicados de universitarios, en el cual se informaba de una competencia a realizarse en México y era gestionada por el Programa Espacial Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era una competencia que ya se había realizado en México, pero la primera vez que iba a realizarse con otros países de Iberoamérica. Así que a partir de eso también estuvimos investigando qué otras competencias habían. Vimos que una de las más conocidas era CANSAT Competition en Estados Unidos y también otra en Europa. Lamentablemente esa competencia estaba limitada solamente a miembros de la Unión Europea. Así que se veía bastante lejana la posibilidad en caso de la competencia estadounidense y la de europea, así que era una muy buena oportunidad participar aquí. Bien, otro de los personajes de esta historia es Redundancia, que en caso de que falle nuestro enlace, necesitamos una vía alternativa para seguir recibiendo estos datos de telemetría. Por cuestiones de peso y de precio también, no podíamos tener redundancia en todos los dispositivos y solamente pudimos tener uno en la redundancia de en uno en el enlace de radio. Así que, ¿por qué queríamos usar redundancia? Y bueno, el método de puntuación de esta competencia se basaba en la cantidad de información recibida por la estación de RENA. Entonces, queríamos asegurarnos puntos de esa manera. Al utilizar un receptor secundario a modo de sniper, en caso de que sea necesario, podíamos tener los paquetes que se transmitían desde el CANSAT hasta la estación terrena. Pero ahora, ¿era necesario que tuviera esto nuestro CANSAT? Y no estaba dentro de los requerimientos. Pero bueno, su implementación era una buena excusa para que sea más serio en lo que estábamos haciendo y llevarlo a los niveles de una misión aeroespacial, en la cual sí existen enlaces redundantes y distintos módulos de hardware que están duplicados. En caso de que falle uno, hay estrategias que conmutan y permiten su funcionamiento continuo. Bien, el último personaje es Software Defined Radio, que es el más interesante de esta charla, pero a veces lo confundimos. Porque cuando decimos conectamos el SDR o trae el SDR y la enchufas a la PC, estamos equivocándonos, ya que el SDR es solo el receptor es solamente una parte de este ecosistema. Vamos a tener una parte de hardware donde vamos a enchufar nuestra antena y luego tenemos un conector que puede ser USB, hay radio C, Ethernet, PCI Express, pero luego hay todo un procesamiento digital que le llaman procesamiento de banda base. Y esto lo realiza dispositivos específicos, como son ASICs o FPGAs, y luego un software que va a ser el que va a demodular nuestras señales. En este caso, el software utilizado fue SIGDigger, que también puede ser GQRX o SDR Sharp. Así que ahora pasemos al proceso de ingeniería inversa de este módulo. Vamos a ver el hardware y software que se utilizó para obtener los parámetros de modulación y análisis de protocolo. En este caso, primero el receptor RTL-SDR, que es uno de los más económicos. Así que si estás empezando en esto, te conviene comprar uno de estos. Son muy económicos y se pueden hacer cosas muy interesantes. El que más van a encontrar es el que está a la izquierda, que es un
un receptor de televisión digital, pero que posee un driver para el cual se puede utilizar como una radio definida por software. Luego a la derecha, el módulo NSDR Smart, que es una mejora, tiene mayor estabilidad térmica y un cristal de mejor calidad. Así que ambos son muy buenas opciones. Por otro lado, pasamos a la antena. En este caso, era posible que las antenas que necesitemos sean de buena ganancia, así que planteamos la construcción de dos antenas al menos, una para el módulo que estaba conectado a la PC y otro para el receptor SDR. La idea era principalmente que sea desarmable porque debíamos transportarla, así que tenía que ser ligera y también económica. Así que para eso los materiales elegidos fueron muy comunes, el caño de PVC eléctrico, que lo van a encontrar en la mayoría de las instalaciones eléctricas, luego alambre de cobre y varillas de aluminio de 3 milímetros que se usan para el aporte de soldadura. Así que con esos elementos fue que construimos esta antena. Hay que hacer un ajuste de estos elementos, ya que deben tener cierta distancia. Y esto se realizó con un roímetro BIRD43, por lo cual agradezco a Limoñón 5 Whisky Alfa Tango por haberme ayudado con la calibración y algunas pruebas de campo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es el dispositivo que vamos a analizar? Fue elegido para el CANSAT porque minimizaba la cantidad de microcontroladores. Era económico, un módulo directamente compatible con Arduino, así que era muy simple de utilizar. Y aparte que opera una frecuencia de 433 MHz, que es lo más normal. La mayoría de los controles y dispositivos que podamos analizar con una SDR funcionan a esta misma frecuencia. Así que era una buena opción. En este caso iba a estar conectado directamente a un GPS. Así que era la forma de ahorrarnos un microcontrolador en ese módulo. Es un dispositivo que se usa para Internet de las Cosas. Así que, ¿en cuántos dispositivos se utilizará actualmente? No lo sé. Pero en algunos foros encontré que se estaba usando en controladores de paneles solares para la carga y también en algunos módulos de energía. Ahora veamos en más detalle el módulo, ya que lo que primero que vamos a hacer es el reconocimiento. Tenemos un puerto UART que se conecta a un microcontrolador y luego ese microcontrolador se conecta a un transceptor, en este caso de la empresa Silicon Labs, y la idea es tratar de entender cómo podría funcionar esto. En este caso la señal viene del puerto UART, el microcontrolador de alguna manera la adapta y se comunica con el transceptor. Luego pasemos al software, que es SigDigger en este caso. Es un analizador gráfico de señales digitales desarrollado por Batch Drake. Posee sus propias librerías. Por ejemplo, para el procesamiento digital utiliza SigUtils. Y el análisis en tiempo real utiliza Zuska. Es muy similar a GQRX. Es una interfaz bastante minimalista, pero tiene algunos agregados como son el del análisis de señales y la inspección de paquetes. Uno de estos módulos, podemos decir que es el análisis temporal, el cual nos da una especie de osciloscopio con la cual vamos a tratar de encontrar la modulación que tiene nuestro transceptor. Si queremos conocer qué tipo de esquema de modulación se está utilizando, podemos usar una de las opciones que es un análisis por histograma, en el cual podemos encontrar evidencias de que hay, por ejemplo, una modulación en frecuencia. En este caso lo podemos corroborar viendo que hay la presencia de una frecuencia de unos 15 kHz que se desvía de la frecuencia real, central. Así que esto es una modulación del tipo FSK. Nuevamente, revisando el datasheet, podemos ver que esta hipótesis estaba
en lo cierto. La modulación, uno de los módulos, uno de los modos de modulación que tenía este dispositivo era GFSK, que es una modulación gaussiana, en la cual se va a filtrar los pulsos cuadrados que llegan de la señal digital, de tal manera de reducir la interferencia entre canales. Como hemos visto, este módulo tenía una gran cantidad de canales, así que es necesario que no se interfieran entre ellos. Ahora que ya conocemos la modulación, debemos saber a qué velocidad se están transmitiendo estos símbolos. En este caso, Zigbeager tiene una herramienta gráfica que nos permite colorear los unos y los ceros dentro de esta señal. Y de esa manera podemos elegir una parte de esa trama y encontrar de forma gráfica la tasa de bits. En este caso, lo que encontré fue que era de 15.000 bits por segundo. Es lo mismo que se mencionaba en el datasheet. Así que por ahora vamos en buen camino. Mirando en más detalle el diagrama de bloques, se puede ver que hay un puerto de comunicación SPI que se conecta a otro módulo que se llama Packet Handler. Así que posiblemente haya un procesamiento adicional a la información que estamos enviando. Entonces, hay que tener en cuenta que la señal que decodificábamos luego iba a tener que ser postprocesada. Nuevamente en el datasheet encontramos ejemplos de cómo utilizar este módulo. Son muy buenos los ejemplos en los datasheets, ya que probablemente el fabricante luego los implemente de la forma tal cual como están ahí. En este caso vemos que los formatos que se deben respetar es tener un preámbulo, una palabra de sincronismo, un payload, donde va a estar la información, y por último, un campo de verificación de errores. Como estructura general, vemos que se podrían enviar muchísimos más campos de información junto con sus códigos de verificación. Ahora que ya teníamos el baud rate, vamos a muestrear la trama y encontramos su representación binaria en este gráfico, donde los píxeles blancos indican unos y los píxeles negros indican ceros. Se puede ver que hay una palabra que se repite al principio, es la que se veía en el datasheet, y eso nos da el preámbulo de este mensaje. Ahora, utilizando el orden de señales, FSK es el esquema utilizado, vamos a tratar de decodificarlo en tiempo real. Vamos a ver cómo es el flujo de la información y vemos que si ajustamos el ancho de esta ventana, en cierto momento se van a alinear todos estos patrones y podemos ver de forma muy clara que el preámbulo ocurre en todos los inicios de mensajes. De esta manera podríamos encontrar dónde comienza y dónde termina un mensaje. Luego, lo que hice fue probar distintos payloads para tratar de encontrar algún patrón o algo que me diera un indicio de qué es lo que se estaba haciendo con la información. Busqué las modulaciones, las codificaciones más conocidas, por ejemplo, la codificación Manchester, en la cual dentro del mensaje está implícito el reloj de la señal, pero no tuve suerte con esto. Buscaba indicios de contadores que me indicaran un estado del módulo, tampoco lo encontré, pero sí pude identificar la longitud del preámbulo y de la existencia de una palabra de sincronismo que ocurría siempre. En todas las transmisiones, no importaba el payload que había, siempre tenía eso al principio de mi mensaje. Así que es muy útil para más que nada para encontrar la estructura general. Pero cuando quería tratar de decodificar esta señal, no había nada que se me ocurra. Eran muy arbitrarios, muy diferentes estos patrones. Así que llegó el momento de una desesperación total. No veía ningún patrón, como dije.
Así que bueno, empecé a leer los datasheets de otros fabricantes de que hagan módulos de transceptores similares a este. Y bueno, hasta leer también algunos estándares para tratar de entender si esto había sido utilizado en algún otro módulo. Así que el primer indicio de esto fue encontrar cierta palabra en las características, data widening, que luego en otro fabricante se mencionaba la implementación de esto, del data widening en un microcontrolador. Y por último, otro fabricante mostraba cuál era el funcionamiento de este algoritmo. Es una secuencia pseudo aleatoria en la cual se va desplazando una palabra inicial y de esta manera se obtiene un patrón que va a ser transmitido siempre. Y nuestro mensaje será la suma exclusiva entre el mensaje y esta secuencia. Así que, ¿cuál era la forma de que el transmisor me diga qué secuencia está usando? Bueno, se transmite de forma constante un payload que sea 0x00. De esa manera, nuestro mensaje, al realizarse la operación de suma exclusiva, va a devolver en nuestro transmisor la llave directamente. Así que de esa manera fue como encontré la llave. Lo que hice fue un script en Python, un notebook interactivo, cosa de poder jugar con esta información y ir haciendo extracciones de patrones, ya que yo tenía un stream que tenía miles y miles de unos y ceros, así que de alguna manera los tenía que procesar. Al convertirlos en hexadecimal, encontré una secuencia y bueno, y ahí continué. Les dejo acá en este enlace de mi cuenta de GitHub, donde van a poder encontrar ese notebook y un poquito más de info de esto. Ahora, esta trama hexadecimal, como dijimos, tenía un preámbulo. Pueden ver que esas son esas A. Luego la palabra de sincronismo, que era la que se repetía siempre. Un posible campo de CRC. Esto quedó como algo por hacer, verificar cómo eran los campos de CRC. Y un mensaje, que en este caso era fijo al transmitir 00, es decir, que esa era la llave con la cual debía descifrar mis mensajes. Así que ahora, para decodificar este mensaje, les tengo preparada una demo en la cual van a poder ver cómo se realiza la captura de un paquete y luego se procesa esa información con un script de Python, lo cual nos debería devolver el mensaje original. Así que, como pudimos ver, la señal pudo ser decodificada a través de esa llave y generé un mensaje arbitrario, al cual después pudimos ver que estaba decodificado. Así que, como conclusión, les quiero dejar que los receptores SDR ya poseen un soporte plug and pun,
Así que si tienen ganas de meterse en esto, hay muchas herramientas, así que pueden empezar muy rápido. Tienen SeekDigger, como les mostré. Esta demo fue realizada con SeekDigger, así que los recomiendo mucho. Pero también tienen otro software que es Universal Radio Hacker, así que otra opción. Como otro punto clave, quiero que les quede que leer los datasheets y las notas de aplicación es muy importante. Si hubiese esto realizado un análisis más exhaustivo, no hubiese llegado a ese punto en el que estaba totalmente desesperado y ya no sabía qué más hacer. Así que eso es claro, clave. Y también lean los estándares. Por ejemplo, tiene el estándar de Internet de las Cosas. Es el estándar IEEE 802.15.4. Vean la parte del capítulo PHI. Y luego hay un manual de la industria aeroespacial que se sigue mucho. Y es el CCSDS, en el cual uno de sus blue books es TM Synchronization and Channel Coding. Ahí van a poder encontrar mucha info de esquemas de codificación y también de criptografía. Así que eso es lo que les quería transmitir. Así que muchas gracias. Les dejo mi contacto y bueno, si tienen preguntas, estoy a su disposición.